En Saltillo, Coahuila, el director general del ICONSA, Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva, firmó un convenio de colaboración para que esta dependencia del gobierno federal lleve leche fortificada a las zonas más desprotegidas del estado y coadyuve en el combate a la desnutrición en los lugares precarios. El director general Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva apuntó que en Coahuila, para 2015, la paraestatal tiene la meta de llegar a todos los municipios del estado para tener cobertura total. Por ello, ha ido en aumento de 40% en 2012 a 70% en 2014. Y para el próximo año, la cobertura será del 100%, por instrucciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. El funcionario federal aseguró que para el próximo año, Coahuila pasará de 57 mil beneficiarios a 75 mil, 20 mil más que cuando inició esta administración, y eso aseguró se debe a dos factores: a la gestión del gobernador Rubén Moreira y a la decisión del presidente de la República de apoyar a Coahuila con todos los programas sociales. Siempre del 2012, Coahuila tenía una cobertura del 40% del padrón de beneficiarios en todo el territorio del estado. Gracias a la gestión del señor gobernador y a la decisión del presidente Peña, hoy tenemos el 70% del estado cubierto con lechería Liconsa. Y el próximo año, porque lo ha pedido el gobernador, vamos a llegar al 100%. Queremos que todos los municipios de Coahuila tengan lechería Liconsa, y esa es la decisión del presidente, y así lo vamos a hacer, señor gobernador, a partir del próximo año, en el 2015. Y decirle, gobernador, que esto que hoy estamos haciendo es fruto de dos circunstancias. Uno, de la intensa gestión que usted ha hecho ante el gobierno de la República, y dos, la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de ayudar en todo, en toda la extensión de la palabra, al estado de Coahuila. Muchas gracias. En tanto, el gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés, agradeció la sensibilidad y la eficacia del gobierno federal para aterrizar los programas en donde más se necesitan, y habló de la intención del presidente de la República de combatir el hambre y la marginación con programas eficientes y efectivos que llegan a quienes menos tienen. Le agradecemos, doctor Pablo, la sensibilidad y obviamente la eficacia para cumplir las instrucciones del presidente. Hay una gran campaña del presidente por abatir el hambre y la pobreza, pero está bien direccionada en los polígonos de pobreza, con la campaña Sin Hambre, aumentando las lecherías, mejorando Liconsa, haciendo alianza con nosotros. Todo eso gracias al gobierno federal y a la sensibilidad de Héctor Pablo. Y lo más importante de todos, es leche de vaca contenta.